Con los colores de confites y las luces que saltan alegres desde sus trajes, estos personajes que resumen la identidad de los huanuqueños son los encargados de emprender la celebración de la festividad en honor al Señor de Mayo, Tiago Cushma, en el distrito de Ripango. Por inicio el 30 de abril y prolongarlos hasta el 4 de mayo. Durante estas fechas es recurrente en las astromelias presurosas de la gente que lo sigue en sus presentaciones. En las calles, plazas, visita a los nuevos y antiguos mayordomos o ya sea en la capilla del santuario de Tiago Cushma. La familia Rubina Huerta, Mayordomos 2023, te invita a ser parte de esta festividad en homenaje a Taita Mayo.
estoy cumpliendo con el compromiso, juntamente con la familia y también con mi hijo de España. Y también estoy acá al lado de mi esposa, nos comprometimos el año pasado, comadrita, saldrá a disculpar y cumplido su compromiso. Muchas gracias, esa es mi palabra. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Han tenido un compromiso muy grande a la celebración de Nuestro Señor de Mayo, ¿no? Y celebrando un año más, estamos cumpliendo con el ofrecimiento allá en Torete, en nombre de toda la familia, Pulido Alfaro. Entonces, sobrinos, sobrinas, mi familia, le hago entrega pues el compromiso que hemos ofrecido en nombre de toda la familia. Y agradezco la participación en plena de todos los ciudadanos de Ripán y 2 de Mayo, la Unión. Eso. ¡Bravo! Bien, bien. Buenas tardes para cada uno de ustedes. Enseguida dar gracias a Dios por estar reunido en este humilde hogar, quien es mi comadre, es mayordomo 2023 y toda la familia Huerta, Rubina Huerta. Bien, comadrita linda, usted sabe que le hemos ofrecido por dos toros. Yo quiero que en esta fiesta compartiremos, como dice, la fiesta es para estar todos unidos, comadre linda. Así me va a disculpar al instante, no hemos conseguido, a veces siempre nos falla, comadrita linda, pero el corazón es grande, que Dios les bendiga, así las sobrinas que estén presentes, como dice el dicho, en la fiesta vienen a bailar, a comer, ¿ya? Como dice, ¿no? Ahí estaremos y muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias. Y dejar
listo para el próximo año. Gracias, señora Andrea. También voy a dirigirme por una paisana que se acaba de ir. En realidad, estamos tristes por dentro, pero con esa fortaleza que ella ya está al lado de Dios, a la señora Mary Villanueva. Pues amigos y amigas, vecinos, familiares, quedan cordialmente invitados a esta casita para disfrutar lo poco, para compartir, como se dice, una cucharita para todos va a alcanzar. Gracias, comadre Isidora, gracias tía Ofelia, a toda la familia, gracias Gunter, gracias doctora Rocío, gracias a todos, muchísimas gracias y a cada uno de ustedes. Pues la fiesta se da inicio el día de hoy y vamos a terminar el día 4. Hasta las últimas consecuencias a prepararse, paisanos, y quedan invitados. Muchísimas gracias. Thank you.
festividad en honor al Señor de Mayo en Abacushma, con la tradicional Yaguar Mashtay, que para lo cual hubo una donación de 3 toros que servirá de alimento para la banda, los negritos y el público en general. Y como podemos apreciar, ya se lleva a cabo el recorrido con los mayordomos, amigos y familiares por las principales calles de La Unión. Nos encontramos con los mayordomos de esta hermosa festividad, con el señor Marco Rubina y la señora María del Socorro Huerta. Señora María, cuéntenos, ¿desde cuándo empiezan las festividades? Bueno, esta actividad que estamos realizando en honor al Señor de Mayo, lo hemos venido realizando desde el año pasado en el mes de septiembre, con la actividad del Yantahuayuy, que ese día se hace un rajado de leña, siempre en compañía de todas las amistades, familiares, quienes se han dado cita. Ahí es en esa actividad donde los que asisten a esa reunión, a esa fiesta, se voluntariamente hacen donativos. Así es, las amistades, los familiares, en ese día se comprometen a donar, bueno, de acuerdo a su voluntad, en diferentes aspectos, puede ser en panes, en toritos, en diferentes que te pueden hacer llegar. Ahora, coméntanos un poco de qué trata el Azua Ruray. Bueno, el Azua Ruray es el preparado de la chicha, ¿no? La chicha de jora, con los remedios de nuestra comunidad, los remedios naturales, que tiene mucha esencia, como el cedrón, las borrajas, que son muy importantes también para la salud. Y por último, coméntanos sobre la actividad del Tantaruray. Así es, también se ha realizado el Tantaruray
en nuestra comunidad, como también se va a degustar de diferentes panaderías del distrito de Pachas, de Huancayo, de aquí de Ripán y de distintas panaderías. Por la mañana estuvimos presentes en una de las tradiciones que vendría a ser el Yaguar Mashtay. ¿De qué te consta esta tradición? Bueno, esta tradición consta en que hoy, el día 30, las amistades que se ofrecieron nos hicieron llegar los toritos y pues se ha realizado en la matanza aquí en la puerta de nuestro domicilio. Señor Marco Rubina, ¿nos podría hacer una invitación al público para que vengan a disfrutar de estas fiestas? Claro, en nombre de la familia, agradezco en primer lugar a todos los presentes quienes se dieron cita a este humilde hogar. Como también así les hago llegar la invitación en nombre de la familia para que puedan participar durante estos días de festividad. Además, invitarles a todos los paisanos para que se den cita a este lugar con la finalidad de celebrar las fiestas costumbristas del Señor de Mayo. El 1 de mayo, la gran banda show Sociedad Vizcarra hace su ingreso en el frontis de la mayordomía para acompañar a la cofradía de Jija y hacer la visita correspondiente al santuario de Agocushma. Thank you.
que ha sido mandado a hacer con mucha devoción por parte del presidente y su junta directiva. Y hoy venimos a ofrecerle en modo de fe, de devoción, de arrepentimiento y de mucha esperanza de una persona que se encuentra atravesando unos momentos difíciles en este momento. Ofrece él hoy día su diseño propio, su mano de obra en este trabajo hecho desde cero, que es José Rubino. Él les ofrece hoy esta mano de obra en este hermoso diseño para en honor a nuestro señor de Mayo de Ocuyo. Miguel Rubino y junta, padre, se le hace entrega del presente trabajo. Hace poco como familia han celebrado la fiesta del Señor de la Resurrección, el triunfo, va a madrinar ahora este bonito crucifijo. Un fuerte otro aplauso. Por la tarde, se hizo la visita a la familia Ortiz Camiloaga en homenaje presente al segundo caporal, Jorge Ortiz, uno de los fundadores de la Hermandad del Señor de Mayo de Agocushma. Durante el verano no tenía un problema con nadie. Así de repente hay errores, los errores de corregir. Por eso yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes y a la Junta Directiva por haber hecho este esfuerzo, por haber invitado a este humilde barrio. Claro, hoy yo me retiro como danzante, pero no de la hermandad. Como la hermandad siempre va a estar presente en la de ustedes, cualquier cosa que haya error siempre para poder corregirnos. Antiguamente no había esta cuadrilla, solamente integramos 12 personas, personas mayores. Recolectábamos bailantes de diferentes pueblos, como dice Xunta y Negro, así vulgarmente, ¿no? Y nadie quería participar como danzante. Esta cuadrilla empezó a celebrar la fiesta del Señor de Mayo en 1961, con el señor Amadeo Espinoso, quien donó el terreno que actualmente existe en la capilla del Señor de Mayo. Y luego entraron así sucesivamente y este baile era
como antiguo tipo guayanca. El último año que era mayordomo el señor Bernardino Soto, trajo todos los integrantes de la cuadrilla de guayanca, y no han participado la gente acá. Entonces ya el señor Jorge Giles cambió para el siguiente año, ahí recién empezó a enseñar los negritos de Huánuco. Ahí estuvo acá, enseñó la danza esto, el señor Eli Carril todavía existe, y había un señor trabajador que era un tal Estrada. Ellos iniciaron esta fiesta, y así continúa hasta ahora en el día. Que quizás yo me inicié joven, ahora ya me retiro con 74 años. De todo me agradezco a todos ustedes y a cada uno de ustedes, y muchas gracias. La emoción embarga. Bueno, estimados hermanos, creo que como todo momento hay un momento de emoción. Hoy se retira Jorge. Es difícil, van a disculpar. Es difícil, ¿no? Después de habernos acompañado desde el año 84 que empecé a bailar en la cuadrilla. Y ya yo le encontré a Jorge. A ver, por favor. Yo le encontré a Jorge ya bailando. Y hasta la fecha hemos compartido más de 13 años de caporales. Casi 15. Descontando la pandemia, y para mí es un orgullo y un honor despedirte, mi querido Jorge. Hermanos, como decía su hija, Jorge es un ejemplo a seguir de parte de todos los jóvenes, de todos los niños. Ha tenido un comportamiento muy adecuado, muy ecuánime y muy respetado dentro de la cuadrilla. Mi persona es menor que él, pero también sigue el ejemplo del respeto. Ese respeto que también quiero imponer hacia ustedes, para que ustedes continúen. Dentro de poco también de repente yo esté retirándome, dejando a alguien más para que continúe con este legado. Este legado de nuestros antepasados, que muchos ya fallecieron. El 99% tal vez de los fundadores ya no estén, ¿no? O de repente el 100%. Uno de ellos, Jorge, que participó desde el inicio. Creo que Mario vino después, su hermano. También a Temio Giles, que también no lo hemos mencionado, que también es uno de los antiguos. Y así sucesivamente. Con ese cariño, hermanos. Siempre bajo la bendición de nuestro Señor de Mayo de Aucushma. Una vez más, quiero agradecer a la Junta Directiva y a todos ustedes, hermanos. Miembros de la cuadrilla y miembros de la hermandad. Esta es una hermandad de nuestro Señor de Mayo de Aucushma. Una hermandad que día a día crece con fuerza. Justamente por ese ejemplo que hemos tenido de nuestros antepasados, de nuestros ancestros que nos han inculcado esta danza, que lo hacemos con mucha fe. Muchos venimos de fuera con ese amor, con esa devoción y con el compromiso y la seguridad de cumplir al 100% con lo que el Señor de Mayo nos ha encomendado. Jorge, una vez más, hermano, te agradezco haberme acompañado y un abrazo de amor, de cariño. Gracias. Thank you.
mira, aquí era.